Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Ask, la nueva serie de podcast de Demand & Rider. En Ask os cedo el micrófono para que hagáis vuestras preguntas a nuestros invitados. Es un espacio privilegiado donde obtendréis respuestas de boca de especialistas para que todos podamos seguir aprendiendo y reflexionando sobre la equitación y los caballos. En esta nueva serie de tres preguntas que iremos publicando a lo largo de las próximas semanas, hablamos con Teresa Gamonal, que ya conocéis, una veterinaria y etóloga cuya pasión por el aprendizaje la ha llevado a difundir sus conocimientos a través de su centro de formación Eduquina. Y para esta primera pregunta a Teresa, contamos con la participación de otra de nuestros invitados, la quiropráctica María García Herrera Murillo. La pregunta de María es, ¿qué ejercicios recomendaría para un caballo que sufre de ansiedad por separación? Así que antes de dar paso a Teresa y María, me gustaría invitaros a suscribiros a la newsletter de Demand & Rider para que estéis al tanto de cuándo se organizará la próxima sesión y con quién. Espero que disfrutéis de este formato, así que no dudéis en dejarme un mensaje, comentario u opinión para saber qué os ha parecido. Hola Teresa, muchísimas gracias por estar nuevamente en el podcast de Demand & Rider con este formato de Ask. Hoy tenemos a María, que ya muchos conocéis, que es María de Kifieki, que también hemos tenido la suerte de tener dentro del podcast con una entrevista durante un seminario online también. Entonces, súper encantada de poder teneros a vosotras dos para este primer episodio de esta serie de tres preguntas a ti, Teresa. Así que muchísimas gracias a las dos. Muchísimas gracias a ti. Muchas gracias a ti por la invitación y un placer, como siempre. Gracias. Bueno, pues ya por mi parte ya está. Así que, María, te dejo con Teresa para preguntarle lo que quieras. Perfecto, pues muchísimas gracias. Teresa, yo te quería preguntar sobre un tema que creo que es bastante común o que tratáis mucho los etólogos, que es el tema de la ansiedad por separación. En este caso, quería preguntarte, porque yo tengo una yegua que he puesto ahora nombre a ese comportamiento, que es la ansiedad por separación, pero que considero que no ocurre como pensamos, que es que cuando está en el cercado y le quitas a lo mejor o te llevas a un compañero, ahí es cuando empieza a mostrar ese comportamiento, sino que en este caso es cuando le saco del cercado y la aparto de los compañeros a ella, ahí es cuando empieza a mostrar ese comportamiento, sobre todo cuando la ato a la hora de prepararla. Pero cuando a ella la dejo sola en el cercado, he visto que no tiene ese problema cuando le llevan a los compañeros a otro sitio, ¿no? Es cuando entiendo que la saco como de esa zona de confort, ¿no? Donde ella se siente segura. Entonces, mi pregunta sería de cómo puedo trabajar para que ella no sienta esa ansiedad cuando voy a prepararla y la separo de los compañeros. Vale. Bueno, lo primero deciros que la ansiedad por separación, en el caso de los perros, es una cosa que llevamos muchos años diagnosticando y trabajando. En el caso de los perros, las formas de tratamiento en función del nivel de ansiedad que tengan son modificaciones de conducta siempre más ayuda farmacológica generalmente. Y en el caso de los caballos, curiosamente, es algo que se ve muchísimo, pero que nunca se diagnostica. Y es algo que incluso cuando se busca información, es algo que realmente está poco estudiado en caballos todavía. Yo os voy a contar mi experiencia, ¿vale? Porque aunque he encontrado algunas cosas, algunas personas que ya lo están empezando a hablar en caballos, todavía no está realmente, no está desarrollado, no es algo que yo haya encontrado muchísima información. Entonces, yo os voy a explicar, desde luego, la experiencia que tengo trabajando los casos que los caballos que me han traído. Y, en general, lo que he observado es que en la mayoría de los casos no se trata tanto como en los perros de un hiperapego, evidentemente, a otros caballos o de como ocurre en perros que tienen un hiperapego al propietario o a otro animal, sino que en muchos casos estos animales es más una aversión a salir de ciertos entornos, y yo creo que por experiencias negativas. Es decir, que en muchos casos estos animales se los ha sacado de,
Y cada vez que han tenido manipulaciones con el ser humano en ciertos momentos, han sido desagradables, no han sido agradables. Es decir, muchas veces la forma de domar a los caballos es muy brusca. Se llevan a cabo destetes muy, muy agresivos, muy aversivos para los animales. Después de ese destete viene el periodo de la doma, que es de un día para otro. Te saco de la finca, te meto en una cuadra y de ahí te empiezo a trabajar. Entonces, y generalmente son animales que durante ese periodo están completamente aislados, se les cohíbe, se les limita completamente las relaciones sociales, se les limitan muchísimos recursos necesarios para su bienestar. Y eso hace en muchos animales que aprendan a, vamos, que tengan unos niveles muy altos de ansiedad y que aprendan a huir, a escapar mediante tirones. Y esas conductas no se trabajan correctamente. Normalmente es lo que se recurre es a materiales más dolorosos para que no se te escapen y que aguanten, pero no se les trabaja la ansiedad. Y eso a lo largo del tiempo acaba generando problemas. A mí lo que más me ha funcionado es trabajar muchísimo, es decir, no sacarlos repentinamente nunca y empezar a trabajar desde el prado. En el mismo prado empecé a hacer ejercicios, yo trabajo mucho con refuerzos positivos, de acercamiento, alejamiento, hasta donde el caballo va pudiendo. Hay como unos límites, hay un límite en el que el caballo se empieza a estresar mucho más y trabajar en esos límites y poco a poco ir modificando esos límites hasta que llega un momento en el que el caballo no vas a encontrar ese límite en el cual el caballo ya no quiere avanzar o se empieza a poner excesivamente nervioso. Y cuanto más trabajes en la relación y evidentemente cuanto más positiva sea la interacción de estos animales cuando los sacamos de los prados, que no sea, es decir, por mucho que tú trabajes la relación, si luego cuando llevas a cabo la actividad al caballo le desagrada enormemente y vuelve a tener experiencias desagradables, en muchos casos vuelve a tener esa tendencia, pero cada vez más pequeñita, de algún modo. No sé si me entiendes. Sí. No sé si te lo he aclarado un poco. Sí, en este caso, por si te puede ayudar más, yo lo que veo es eso, cuando se le saca a ella y ya convive en un cercado, es verdad que es un cercado individual, pero tiene vecinos al lado con los que puede tener contacto físico, sobre todo es cuando se separa y ella no puede verlos, ahí es cuando se empieza a agobiar, empieza a relinchar y empieza a no tenerme en cuenta. También por lo que estaba investigando, entiendo que algo que puede ayudar es que lo que tú has comentado de que el caballo te vea como una figura positiva y tenga una buena relación contigo. Ya de paso te enlazo la segunda pregunta que te quería hacer, que era ¿qué ejercicios podemos hacer para que el caballo tenga más confianza en nosotros? Porque muchas veces veo que el primer paso es pasar tiempo con ellos, pero intuyo que eso no es suficiente, ¿no? Que podemos realizar una serie de ejercicios para que tenga más confianza con nosotros. Mira, en el caso para trabajar la ansiedad por separación, yo cuando empiezo en el prado y lo que intento es empezar a... Es decir, lo que intento decirle a la gente es que llevéis... ¿Sabéis el ejercicio del urin No. Los perros? Que es hacer un perro te siga, es decir, ponerle un premio en la mano. En el caso del perro y hacer que el perro te siga. En los caballos no es tanto eso, pero es un poco la idea de sincronía, de reforzar la sincronía. Y que el caballo acabe entendiendo que tiene que si te escucha el cuerpo y se coordina contigo, se lo podemos ir reforzando. Sin tirar del ramal, eso es lo más importante. Es decir, sino dando la señal de vamos a empezar a avanzar, yo cedo la presión y en cuanto empiece a generar esa sincronía, reforzárselo mucho al caballo. Y eso, empezar a trabajar cerca de los otros caballos, hasta que el caballo empiece a coger confianza y vea que en ningún momento lo vamos a forzar. Poco a poco, cuando ya vas llegando al límite, vas encontrando problemas. Pero si tú empiezas a trabajar con esta idea en la cabeza de no me llevo al caballo si tengo que tirar del ramal, es decir, el caballo tiene que conseguir, los primeros a lo mejor 3 o 4 o 5 días, no vas a conseguir sacarlo del prado. Pero hay un momento en el que el caballo es como una actividad agradable para él y hay un momento que no le molesta, que empieza a relajarse, que no le molesta, que va viendo que lo único que hace es estar contigo y recibe premios por sincronizarse. Y si además, que es lo ideal, eres capaz de encontrar sitios, en mi caso lo que hago muchas veces es que una vez, dependiendo, esto ya tienes que conocer al caballo, dependiendo del caballo, voy buscando zonas que le resulten agradables fuera de ese prado. Es decir, imagínate que hay una zona con hierba, con césped, pues voy a intentar llevármelo ahí unos minutos. O si es un marujo y le gusta mucho estar con otros caballos, conocer otros caballos, pues voy a llevármelo a conocer otros caballos. O si le gusta, voy a intentar ver a ver qué le puede gustar. Hay animales que les encanta salir a pasear, una vez que ya se relaja, ¿no? En el caso de las ansiedades por separación es muy curioso porque este tipo de caballos que os digo que han tenido experiencias muy traumáticas,
cuando pasas cierta zona de las cuadras, lo que tienen más asociado, y empiezas a salir de ahí, es como que descubren una forma nueva de interactuar contigo y es como que empiezan a motivarse mucho más por salir, porque ven que hemos roto esa rutina de te cojo, te meto la montura, la cabezada y me pongo a dar vueltas en la pista durante una hora. Y el romper todas esas rutinas, hay muchos caballos que les relaja muchísimo. Es irte adaptando al estado emocional y no llegar nunca a trabajar en estos animales hasta que no estén realmente relajados. Principalmente es eso. Perfecto, pues muchísimas gracias. Gracias, Teresa, por esta primera respuesta, que de hecho, y gracias a ti, María, porque es súper interesante este tema. Así que nada, muchísimas gracias y a la próxima. No sé vosotros, pero a mí me encanta escuchar estas conversaciones apasionantes. Antes de dejaros seguir con vuestro día, os recuerdo que para recibir la info sobre la organización de próximas sesiones ASK de grabación con otros invitados, debéis estar inscritos a la newsletter. Así que os dejo el enlace para rellenar el formulario en la descripción de este episodio. Gracias por compartir vuestro tiempo con nosotros hoy y nos escuchamos la semana que viene para descubrir una nueva entrevista apasionante.